Aquí están saltando ya los equipos al terreno de juego. Salta el Toluca, salta el conjunto visitante que es el León y salta también Lizeta Mairani García, que es la árbitra de este encuentro. Caro Weigen, Liliana Dávila, Diana Ballina, su servidor Ramón Aranza les dan la bienvenida. Hola, Caro, ¿cómo estás? Ahí está el Toluca. ¿Qué tal, Ramón? Así salta el Toluca con Lozano en la portería, Tobar y Martínez encabezando la defensa. De los laterales, López y Jardón, Hernández como este medio contención y un rombo interesante con Colín, con Miranda, con Becerril y las dos encargadas de llevar la batuta de los goles será Guatemala y Sánchez. Es un privilegio también saludarte, Liliana Dávila. Aquí está el equipo de León. Hola, Ramón. Encantado de estar aquí con ustedes, con Martínez en la portería, con Anguiano, Swift, Sánchez, Gómez, la línea del medio campo con Álvarez, Vázquez, Llamas, Figueroa y adelante Guajardo y Calderón. Y Scarlett Parada, la directora técnica. Ahí está lo que presenta tanto el Toluca como el León. Y estos son los dos equipos en el centro del terreno de juego. Prácticamente todo listo para que arranque el juego. Aprovechamos para saludar en la cancha a Diana Ballinas, nuestra querida compañera. Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ramón? Con el gusto de saludarte también a Eliana y, por supuesto, a Caro. Desde el estadio Nemesio 10, ya lo decía, ¿no? En el conjunto de las Escarlatas con esta mínima posibilidad, pero aún mantiene esta esperanza de estar en la fiesta grande de la Liga MX Femenil. En caso de que hoy pierda, prácticamente se quedaría sin posibilidades y lo tendrá que hacer el día de hoy, compañeros, con varias bajas. Ya en el transcurso del partido les estaré mencionando cuáles son. En el caso de León, pues la ausencia más importante, no la de Marta Cox, me comentan que fue decisión técnica. Ah, caray, la panameña entonces no va a jugar por decisión técnica. Seguramente en algún momento tendrá que explicar porque sí es una de las jugadoras más importantes que presenta el equipo Esmeralda. Y bueno, a veces los entrenadores, las entrenadoras también tienen que tomar decisiones que no se comprenden pero que llevan un trasfondo, por supuesto. Así es, Ramón, por eso es que la verdad no sabría decirte cuál será la decisión, pero a veces es indisciplina, a veces es alguna lesión o no lo sé, pero sí realmente sorprende porque es para mí, yo creo que de las mejores jugadoras de León y de la liga, ¿eh? Sí, jugadora de la selección de Panamá y que arranca el partido, señoras y señores, aquí está el equipo de León enfrentando al Toluca que sale con esta con este uniforme muy bonito en color agua o aqua. Mientras tanto, en la combinación de rosa con negro está el cuadro de León. Primer balón que está abandonando el terreno de juego. Nuestro hashtag, usted ya lo conoce, ellas en TUDN. Esperamos su comunicación y además les invitamos a que se queden porque hoy desde este momento y hasta las 11 de la noche, solamente fútbol femenil, Liliana. Estamos muy contentos. Súper contenta de empezar así la semana, ¿no, Caro? Bastante, la verdad es que bastante y además un partido que se juega mucho, que en este momento es el Toluca León. Lo platicaremos, cuatro cambios del partido pasado a este por parte del escuadra de León y solamente un cambio por parte de Toluca. Veremos si le funciona. También decir que la realidad es que Toluca ha cosechado solamente 8 puntos de 18 como local y que León ha conseguido solamente 5 de 21 como visitante. Ahí está el detalle para Toluca, ¿no? Que las aleja en este momento de la situación de calificación. No se hizo fuerte en casa. Oye, por cierto, Caro, ¿no notas muy nerviosa a Eliana? Y a mí pues un poquito, ¿eh? Está nerviosa por el partido que sigue a continuación. Ajá. Y les invitamos a que estén pendientes aquí en TUDN porque el cuadro de Pumas se estará metiendo a la casa de Tigres. Yo pensé que me decías que nerviosa por los baches que hay en la ciudad. No, bueno. Pero sí, ahí les encargamos una llanta nueva para Liliana Dávila. Que se quede en el periférico. No, va a encargar a la gente del gobierno que por favor arreglen las calles. Muy bien, allá viene Zaira Miranda haciendo la jugada por este lado izquierdo, tocando hacia el centro, pero antes el cruce defensivo que es perfecto y después le esconde de maravilla a la capitana Magaña. Llega la presión de un par de diablas que intentan robar ese balón. Negociando la Esmeralda, que la pelota permanezca con el cuadro que dirige Scarlett Parada. Mucha gente ahí del Toluca presionando desde una zona un poco más alta para tratar de robar rápido. El bote del balón favorece para arrimar esa pelota hasta la mitad del terreno. Ahí donde Anisa Guajardo trata de aguantarla, toca en una zona más segura con Ana Karen Llamas. Atrás todavía más seguridad con Liliana Magaña. Y esta hacia el lado derecho y la salida con Priscila Victoria Swift. Esta jugadora nacida ya en Trinidad y Tobago lanza con mucha fuerza este pase muy largo que al final estará llegando a Dani Lozano, que comenzó como la titular, luego perdió la titularidad y hoy arranca nuevamente
en el 11 inicial del técnico del Toluca. Pero creo que se ha ganado bien, ¿no?, su titularidad. Creo que los últimos partidos lo ha estado haciendo muy bien. Ajá, ahí con Wendy Toledo estuvo disputando la titularidad. Y hoy sale como la número uno en el arranque para el equipo de Toluca. Buena finta ahí que está haciendo Figueroa. Jugadora habilidosa con el balón, pero la barrida que es muy buena de Diana Guatemala. Una jugadora que es muy rápida. Esta que vemos aquí en pantalla alcanza a recuperar y se me hace que le dieron un... En la boca. Ajá, un golpecillo ahí en la boca. No es nada grave. Aprieta los dientes y a seguir jugando. Allá viene Victoria Swift. Normalmente tiene buenos servicios de mano. Lo podría buscar a zona profunda. Decide ahí la entrada del área. Balón que queda rebotado y pasó la pelota ante la mirada de Dani Calderón, que intentaba rematar ese primer balón, Caro, pero la pelota está escapando. Sí, tuvo que haber sido mucho más que pegajosa la marca y creo que no se desentiende. Dani Calderón no tiene la capacidad de hacer un pasito para acá, para enfrente, perdón, y así poder conseguir el balón para que le quedara a su perfil. Mira Guatemala, le pega con derecha. Estrella esa pelota en Liliana Magaña y va a recoger en el fondo Ángeles Martínez sin ningún problema, pero... Repito, ahí la vimos muy habilidosa, generarse el espacio, sacar el tiro. Y yo me imagino, Ileana, que tú como entrenadora, a las jugadoras que saben que le pegan bien, a pesar de que fallen, hay que decirles, hay que seguir intentando. No, sí, eso es clave, ¿no? En defensa y en ataque que finalicen las jugadas. Y si tienes la oportunidad de disparar a portería, pues adelante. Desde el fondo saliendo Dani Lozano, balón que queda rebotado. En el centro de la cancha lo va a tomar el equipo de Toluca. Colín haciendo jugar ahí a Becerril. En el círculo central. Abriendo por el lado derecho. Podrían habilitar ahí a María Fernanda Sánchez. Aquí hay una falta indicada por la silbante del partido, Lizeth Amairani García. Bueno, el arranque ha sido con algunas equivocaciones. Sí creo que con intención del Toluca de ir a buscar el partido. Pero también veo... una propuesta agradable, Caro, del conjunto de León. Sí, jugándose mucho más en el medio terreno, ¿no? En esos primeros minutos de reconocimiento de que puedes empezar a calar, qué tanto vas a ir hacia el frente, de qué tanto está tan pegajosa la marca, de qué espacios te están dando. En esos minutos son importantes que los aproveche el local. ¿Por qué digo local? Porque creo que es el que tiene en sí la necesidad, y más que la necesidad, la obligación de ir al frente y de buscar el resultado. Les invitamos a que se pongan en contacto. Ahora daré las direcciones de cada quien en Twitter, por si quieren personalizar el saludo. A ver, en esta puede ser para el conjunto de León. Tocaban hacia atrás, pero Sonia Vázquez se queda con las ganas de pegarle esa pelota a velocidad. Si pasa para Guatemala y oportunidad, pero le rebota la pelota, le quedó un poco atrasada y va a recoger Ángeles Martínez. Bueno, @ Ileana Dávila con Y, ¿verdad? Luego... Sí. Ya, ¿quién sabe a quién le estén escribiendo? De Ballinas. C. Weigen. Correcto. Correcto. Ramón-Aranza. Hashtag... No, pero yo soy nada más C. Weigen, no soy C. Weigen correcto, ¿eh? No, C. Ah, okay. Weigen, es que lo dijiste, ni siquiera es... pasaste, C. ni Weigen tragaste agua siete, ni nada, oye, ¿eh? Oye, 7, ¿verdad? Sí, C. Weigen 7. Weigen 7. Sí, no me vienen a buscar como C. Weigen correcto, porque la verdad es que esa no voy a hacer yo, es definitivo. Bueno, y Ramón-Aranza. Y con el hashtag ellas en TUDN ya hay mucha gente que empieza a comunicarse. Tuitero veloz, gracias a Cancha Femenil también, a toda la banda que se pone en contacto. Un fuerte abrazo, te escuchamos, Caro. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo del Toluca frente a León es de -143. Si apuestas tus 400, cobrarías 680. Caliente.mx, más acción, más diversión. Pues apostar, ¿eh? A apostar. Que ya se junta el aguinaldo, el Buen Fin y todo, pues hay que apoquinar de alguna u otra manera. Ahí viene el Buen Fin del año. Qué rápido se pasó este 2021. Qué locura, rapidísimo. Pero se viene una etapa, la verdad es que muy interesante. Tendremos las finales que podrían ser incluso después del 24 de diciembre, el 26, si no me equivoco. Las finales de la Liga PBVA MX Femenil. Toque muy largo, imposible para Pau Gómez. Escapó ese balón, será para el equipo de Toluca. Iván Salinas dice que está contentísimo con 6 horas de maratón.
Y qué padre, ¿no? Que la gente se dé el tiempo, aunque estén algunos trabajando, de poder ver el fútbol y se avientan los seis partidos. Así los seis es. Partidos, las seis horas de fútbol. Exactamente. Los seis tiempos. La idea es esa. Cristian Calderón también está contento, tiene seis horas para ver la Liga BBVA-MX Femenil. Disparo de larga distancia. Recorre y solamente con la vista vigila. Dani Lozano tenía intención de clavarse abajo de... en la portería del equipo de Toluca, pero ese balón se queda solamente en promesa. Sé que está iniciando apenas el juego, pero yo creo que Toluca, si quiere aspirar a algo, tiene que proponer algo más. Sí, en sus primeros 8 minutos, Ileana, coincido con que ha tenido mucho más ímpetu el León, ¿no? Que ha estado al menos intentando cosas diferentes. Si no te sale, entonces asociarte... Y distribuir el balón como quisieras, intentarás de alguna u otra forma el balón y el tiro a media distancia que te puede por ahí encontrar que la portera la suelte, un rechace en el que des mucho mejor oportunidad a tus compañeros. Quien tiene todavía oportunidad es Toluca. Ajá. León está jugando con mayor comodidad y viene aquí y el pase que es interesante desde el centro de la defensa. Hay una buena barrida, pero antes había una falta. Esta es la Liga BBVA-MX Femenil. Y al minuto número 9, allá viene León. Cuidado con las Esmeraldas, que tendrán una gran oportunidad. Creo que desde ahí le puede pegar Dani Calderón, ¿eh? Vamos a ver aquí la repetición. ¿Hay un jalón? No, sí, evidentemente había un jalón y es bien marcado. Sí, intenta darle la ley de la ventaja, pero sabiendo que ya no hay una ventaja en el pase que da, vuelve la falta. Uh-huh. Está Ana Karen Llamas. Está Calderón también. Yasmín Álvarez, la de Colima, una de estas tres le va a pegar ese balón. 4 jugadoras en la barrera. Parece que será Álvarez, por lo menos es la que tiene la mirada clavada. También Calderón, las dos están listas para pegarle, ya se pusieron de acuerdo. En el fondo Dani Lozano, la barrera que se tarda en poner en el lugar exacto. Oportunidad para León al minuto, bueno, ya al minuto 10. Y allá viene el disparo, le pega Calderón, estrella en la barrera. Segunda oportunidad, no llega, rebote para quién, todavía para el equipo del Bajío, pero revienta ya la defensiva del cuadro del Toluca y se acabó el peligro, Ileana. Sí, pero no, lo decíamos, León está proponiendo, está buscando más ir a jugar al campo del rival y Toluca necesita ya ponerse las pilas. Es un equipo que sí sabe tocar bien el balón, que tiene un muy buen medio campo también, que distribuye muy bien y no se está viendo. Problemas en la salida para el cuadro de Toluca, sí, completamente de acuerdo. Están agazapadas, están metidas en su propio terreno, jugando mejor el equipo de León. Ahí está Swift lanzando hacia adelante el rebote. ¿Para quién será ahora para el Toluca? Diana Ballinas, se fueron 10 minutos, las bancas tranquilas, sí, pero ahí te estamos viendo, por cierto. Levanta la mano para que sepamos que nos estás viendo. Ahí está Diana Ballinas abajo, mira. 10 minutos, ¿qué nos platicas ahí en la cancha? No sé dónde está la cámara, pero sí, les saludo desde aquí del estadio de Nemesio 10. Las bancas todavía tranquilas, me llama la atención Scarlett, con esta forma de ver el fútbol, de repente se pone de rodillas con una cuclilla y bueno, al final hay diferentes estilos, ¿no? Hay entrenadores que desde ahí pueden observar y mover sus piezas. Y me llama también la atención el tema de Priscila, ¿no? De Victoria Swift, esta trinitaria. Está bastante alta, yo le calculo 1.80, por ahí es 1.75 centímetros, pero está tremenda, creo que es la más alta de todas las jugadoras que al menos están en el terreno de juego. Sí, exactamente, 1.75 es lo que mide esta jugadora de Trinidad y Tobago, que jugara en Islandia, y a la que tuvimos muy jovencita en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, ahí estaba muy pequeñita y ahora ya... ha madurado como futbolista y en esta experiencia en el fútbol mexicano de larga distancia, el primer disparo que buscaba ahí comprometer a Ángeles Martínez, pero en realidad fue muy flojo. Aquí vemos a la jugadora de la que estamos platicando y que es parte de lo que de aquí en adelante, Ileana, estaremos viendo en nuestra liga, porque están llegando jugadoras de otras partes que vienen también a nutrir a la liga. No, claro, y qué bueno, porque generan competencia en los equipos. Te dejo. Pues te recupero mejor, porque... Y qué padre que se unan más a esta liga, que la hagamos crecer todos. Y bueno, yo siempre he dicho que hay muchísimo talento también aquí en México. Hay mucho talento,
La competencia también genera, ¿no? Sí, genera. Que hay que subir el nivel, hay que apretarle un poquito más, Caro, y eso también eleva el nivel de nuestra liga y evidentemente todos ganamos. Sí, el problema en sí, sí, si no prospera, voy a seguir con mi comentario, pero a ver, bueno, voy a seguir con mi comentario, Ramón, la realidad es que... ¿Te puedo interrumpir? Ah, es que viene Guatemala, sí. Ya se fue el balón. Adelante, Caro. Muchas gracias, Ramón. La realidad es que creo que el problema nunca han sido, y lo digo ni en el femenil ni en el varonil, el extranjero o la extranjera, sino la calidad de extranjero que venga a ganarse un puesto. Uh-huh. Cuando es mucho mejor o es mejor que el mexicano, creo que no habrá ningún problema, pero si tienes a un talento mexicano que es igual, ¿por qué no entonces recuperar al talento mexicano? De acuerdo, dice Teacher Ed, que soy dichoso por estar rodeado de estas compañeras, soy muy afortunado. Evidentemente soy muy afortunado, tremendas compañeras que tengo el día de hoy, Caro, Diana, Ileana, maravillosas compañeras, y sí, estamos haciendo lo que nos encanta, viendo la Liga BBVA MX Femenil, soy muy afortunado. Nosotros también, Roma. Ándale, yo estaba esperando que viniera la pared. Oye, lo alargaba y nada más no llegaba a la pared, no llegaba. No entraba el elogio mutuo, yo dije, ¿a qué hora viene? No, es un gustazo, Ramón. Igualmente, ya saben que las quiero mucho. No, yo sí debo de decir que, en verdad, yo sí soy feliz de poder compartir con ustedes porque no ha habido una sola vez que yo me la haya pasado mal, que todos se han portado increíble conmigo, entonces yo sí quiero agradecerlo muchísimo porque es muy difícil a veces llegar a un lugar a trabajar y que no te sientas bien. Y aquí no ha habido nada, todo lo contrario. Oye, Ileana, ¿qué va a pasar cuando te llame un equipo? Nos vas a extrañar, ¿eh? Sí, muchísimo. Yo no sé cuándo. Ojalá mínimo nos den la primicia, ¿no? Eso sí. Eso sí o sí, ¿no? Seguro. Esa ya está más que amarrada. Venga, eche el maratón de 6 horas, dice el señor Salinas. Saludos, siempre presente, acompañándonos en las transmisiones de la Liga BBVA MX Femenil. Gracias por las narraciones. Dice, ahora sí no me paro del sillón hasta el último juego. Tú muy bien, Carlos. Ahí quédate. Here we go, de aquí hasta las 11 de la noche. Muy bien, Cristian Calderón, homónimo de un jugador que pasara por el equipo del Atlas. A ver, Ileana, una pregunta para ti. ¿Cómo era preparar un partido con el calor de la humedad de Veracruz a las 5 de la tarde? No, pues es que primero tienes que hacer, llegas el día anterior o a veces el mismo día dependiendo del horario, pero normalmente a Veracruz como vas en autobús, pues son como 6 horas, ¿no? Entonces, pues llegas el día anterior, al día siguiente, pues depende del horario, tendrás que hacer tus calentamientos, ¿no? Y ya, pues, no hay otra. Y con una botellita de agua todo el tiempo. Como con un galón. No, y tienes que llevarte bolsas con hielo para que al medio tiempo ponerle a las jugadoras en las piernas, porque es demasiado el calor, el cansancio, y con la humedad peor. Choco Tobar, Arlet Tobar tocando la pelota hacia el lado derecho para que venga un servicio profundo cerca del área. El remate de cabeza que no tiene ningún problema para la guardameta Ángeles Martínez. Subió Karen Becerril y estaba por ahí el intento del equipo de Toluca que no fructifica. Y una pena que Mariel no esté, porque creo que es una jugadora clave en Toluca. Es una jugadora que es titular y que pues es muy buena. Y que el partido pasado haya sido expulsada, ¿no? Dejas a tu equipo, pues, mal, porque te estás jugando el entrar a liguilla. Mira, ahí está Sabrina Figueroa, presenta la pelota, la lleva hasta el fondo, saca un servicio peligroso, el remate se queda solamente en intento, todavía recentro, la defensiva, como sea, Jardón dice, vámonos de aquí. Y después un control fantástico para organizar la salida del equipo de Toluca. Agarra mal parada la defensa del cuadro de León. La tiene Guatemala, es rapidísima. ¿Quién se le mueve? Le tienen que abrir la cancha, pero todo mundo iba corriendo hacia el centro. Caro Weigen y Ileana Dávila dirigiendo así como, ábranse. ¿O no, Caro? Oye, es que en esta última van, si no estoy mal... Van 4-3. Sí, exacto, 4-3. Tenías la opción de dársela a tu jugadora. Arrastras muy bien el balón en los últimos 10 metros y creo, si no estoy mal, me corriges, a la distancia no, es Carolina Miranda, ¿no? La que tenía el pase fijo para que pudiera llegar por la parte de la derecha. No se cerciora, aquí estamos viendo de nuevo la repetición, pero esto es de la jugada pasada. No se cerciora, no sabe qué hacer
y de repente no decide bien. Es un lapso de 3 segundos, Ileana, en el que tuvo que haber decidido y no lo hace de buena manera. Pero también, ¿sabes qué? Creo que las jugadoras, sus compañeras que podían hacer una opción de línea de pase, se quedan paradas viendo cómo viene ella, en vez de abrirse y de alargar y abrir ese espacio por dentro y poder, pues, finalizar. Tienen superioridad. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Ahí, aparte, Ileana, si te mueves, haces que titubee la defensa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago como defensa? ¿Voy por ellas? ¿Me quedo en mi lugar? Exacto. Pero era muy claro. Ojalá nos pueda hablar Gonzalo, de nuevo la repetición. Es buenísima porque en algún momento se abre un pasillo para que pueda filtrar la pelota. Bueno, pues ya aprovechamos para saludar a Gonzo Reyes, nuestro querido productor el día de hoy. Sí, ahorita me va a decir que no esté produciendo, perdóname, Gonzalo. Perdóname, de hecho, Gonzalo. Ya me mandó un mensaje. Sí, ya, deja de producir, Carolina, y ponte a comentar. Saludos a Por Ellas by Podium, como siempre. Pasando reporte, presentes, colaboradoras también presentes. El famoso gallito. Saludos. Y a toda la gente que sigue comunicándose. Esta fue... La pasada. La pasada, pero de aquí surge la contra, ¿no? Sí, el desdoble del equipo de Toluca es muy bueno, hay que decirlo. Este amague, o ese intento de amague, había mucha distancia. Se tiene confianza a Sabrina y da un centro en el que no prospera. Pero la intención de desbordar creo que es muy buena. Ahora, me ha gustado la propuesta de León. Han venido a buscar el partido el día de hoy al Nemesio 10. Pues, o sea, sabes que ya no tienes absolutamente nada que perder, ¿no? Y pues están jugando, como tú bien lo dijiste hace rato, un poquito más, pues más tranquilas, más relajadas, cosa que no está haciendo Toluca, no está siendo un rival para León. No las veo. No está siendo un rival para meterse en la liga. Sí, no lo está. Creo que con eso se ríe el comentario en el que tú comienzas, y que tenemos que recordar que León no gana desde la jornada número 7 contra Juárez, que le gana a domicilio 2-0 y que después no ha tenido buenos encuentros. No hay orden para el equipo de Toluca. Intentan, se meten en una zona de un montón de jugadoras ahí del equipo de León, la pierden rápido, la vuelve a ganar el cuadro del Bajío, las Esmeraldas, ahí no alcanza a jalar ese balón a Anissa Guajardo, después en el rebote va para el Toluca, pero se vuelven a equivocar en pases que son relativamente fáciles, y evidentemente debe estar molesto el técnico Cuate. No sé si podemos ir a la cancha, querido Bonzo, con Diana Ballinas. Andaba moviéndose, en un momento más hacemos contacto con ella. Guatemala. Y ahora Becerril. Choco Tobar. El lado derecho. Tienen que ubicar y creo que utilizar más a Jardón. No ha subido tanto. ¡Ah, caray! Con la izquierda se la movió a la derecha. Dicen que se siente muy feo. Me han contado. Todo te cuentan. Todo me cuentan. Que se siente espantoso, que luego hasta te da un tirón. Oye, pero nunca el amigo le ha contado los goles como los hace Messi ni nada. O sea, el amigo. Puras cosas malas. Cuentan puras cosas malas. Sonia Vázquez hacia atrás. El centro que meten a Karen Llamas. Balón que queda rebotado. Esta puede ser para el Toluca. Atacan 3, defienden 4. Ahora siguen esperando que llegue la lateral. Jardón tendría que subir. El disparo de larga distancia se precipita. Y Ángeles Martínez, sin problemas, está recogiendo. Voy en un momento más contigo. Dianita, porque ¿Es esa es la jugada que quiere ver Caro. Sí, mira, aquí muy bien arrastra, como dice Ileana, eran 4-3. Aquí le hace el movimiento, en ese momento era donde tenía que filtrar, no lo filtra y después ya no sabe qué hacer con el balón, si atacar, si esperar, si desprenderse de él. La decisión fue muy mala, hay que decirlo. Y en esta última jugada, ya no en la repetición, creo que queda mucho de ver Carolina Miranda. Allá viene el Toluca, servicio peligroso. Guatemala no puede hacer contacto con la cabeza. Pero ahí está lo que decíamos de Jardón, ¿no? Metiéndose en una zona en donde puede hacer peligro. Y este centro que era para mucho más, Ileana, y se quedó con las ganas de rematar Diana Guatemala. No, y que también tienen que acompañar a las jugadoras, a las delanteras, porque el equipo se empieza a partir y no van. Están en su cancha, tienen que dar el máximo esfuerzo estos 90 minutos. Bueno, Diana Ballinas, ¿dónde andabas hace rato que te perdimos un rato? Aquí andamos, querido Ramón. Me preguntabas o comentabas respecto al técnico de Toluca, te dejo. A ver, espérame, ¿por qué Jardón le pega de esta forma?
con mucha potencia, iba buscando el poste derecho, la pelota que bota y después de forma dramática está escapando. ¿Fue Jardón? Sí, según yo fue Patrick. Sí, ¿verdad? Jardón. Sí. Vamos a ver aquí la repetición. Sí, fue Jardón la que le pegó así. Y el bote bravísimo, pero ya decíamos, hay que involucrar a la 22. Y nos está respondiendo con ese disparo. Te recupero, Diana. Sí, justo al momento del disparo, pues lamentaba, ¿no?, la situación el técnico José Cuate, que ha estado inquieto, va y viene dentro de su área técnica y al mismo tiempo también llamándole la atención a sus jugadoras, mientras vemos aquí una falta y es cometida justamente por la Trinitaria Swift. Muy bien, bueno, ahora ahí van a ingresar a atender, como ya nos platicaba Diana. Esto me parece que es muy importante, todo este protocolo, para saber que la jugadora está en perfectas condiciones para continuar. Sergio Esparza dice, listo, botana, agua y una fresada para el maratón de este bellísimo fútbol femenil. Gracias por los lunes tan agradables. Aquí está la jugada, sí hay un contacto con el brazo de Diana Guatemala. Pero más que nada creo que es no será para más, ¿eh? Yo también pienso lo mismo. Ya viene bajando, ya viene con tanta fuerza. Eso es de eso me percato, ¿no? Pero no, ojalá esté bien, no me parece que sea para tanto el golpe. Aún así es interesante el protocolo que les hacen hacer. Uh-huh. Esto creo que lo aplaudo en cualquier momento. Por supuesto que sí. Javier López dice, saludos desde García, Nuevo León. Tú conoces por allá, Caro. Uy, claro. Dice, ya relajado en mi casa viendo la transmisión con unas bien frías, esperando las gorditas y los sopes que mandó a pedir para la triple cartelera. ¡Atiéndete! Cállate, no, que no diga que tengo hambre. ¡Qué bárbaro! Javi de Ciudad del Carmen, Campeche, siempre veo los partidos por aquí, súper genial pasar la tarde botaneando y viendo el fútbol femenil. ¿Por qué no está Marta Cox? Nos pregunta Milo López. Según nos decía Diana Ballinas, fue decisión técnica, no sabemos exactamente de qué se trate, pero lo deja para la especulación. Centro, buen cabezazo ahí de Calderón, la va a volver a tomar el equipo de León y después a Sabrina. Quiso despejar, quiso controlar, no pudo hacer nada por ese balón. Ya regresa a la Trinitaria. Vaya que es alta. Sí se nota, ¿verdad? De inmediato, muy alta. No, es que también se pone al lado de Sabrina y se nota mucho más. Yo tampoco le ayuda. Es cierto. Ya reventó. Pero el equipo. Pero sí, también, sí, tampoco me ayuda a estar al lado de ella. Sí, de Anita también, es cierto. Pero Dianita, chiquita pero picosa, ¿eh? ¿O no, Diana? Sí. Oye, yo digo que todas son altas, porque sí, oye, si yo soy la referencia, pues no ganamos mucho en eso. Muy bien, tú eres grande, Diana. Ya lo sabes. Ahora que estamos en la hora de los elogios mutuos, enorme, Diana. Ballinas ahí en la cancha. Patrick Gabriel, como debe de ser, con tres partidazos, con el maratón, con una botana y varias seleccionadas, jugando con sus respectivos clubes, exactamente. Ernesto 2.0, qué gusto tener fútbol de aquí hasta las 11 de la noche. Diana Guatemala, aguanta, se da la vuelta, podría pegarle. Espera, le cierra el camino a Nacar en llamas. Después toca, si quieren meter, pero cuesta mucho trabajo así, si no hay una combinación, un apoyo. Cuando María Fernanda Sánchez trataba de taladrar esa zona del terreno de juego. Y ahora se queda como referencia, a ver si la ubica por ahí Jardón, lanzando el servicio profundo, se le va a Zaira Miranda, la tiene el equipo de León, pase hasta el lado derecho, recoge muy bien Sabrina Figueroa. Vámonos, cruzando ahora la media cancha, con la vista arriba, manejando bien el balón. El pasillo derecho, ahora con Calderón, presenta la pelota, hay buena combinación, se la van a regresar a Calderón. Sí, ahí está la número 14, otra vez recibiendo, tocando rápido, y entre ella y Figueroa están haciendo una jugada interesante, aunque este toque ya es equivocado. Servicio desde puerta para Lozano, muchas equivocaciones, está bien, Caro. Sí, en este último tercio de la cancha, donde tienes que ser mucho más fino cuando contactes el balón para buscar a tu compañera, le ha faltado ese último toque a León, a Toluca le falta en sí generar. Le falta casi todo, ha tenido al menos un poquito más de orden para poder evitar que el equipo de León sea lo que es hasta ahora, ¿no? Que pueda capitalizar una jugada. Es lo que está intentando el cuadro que dirige Scarlett Parada. Hay equivocación y otra vez probablemente la más rápida de la cancha, que es Jardón. Adelantó demasiado,
tiene que regresar, pero hay un buen trabajo por conducto de María Fernanda Sánchez para ubicarse en esa zona. Trazo de costa a costa, hacia la punta derecha, hace el esfuerzo, vamos a ver si le alcanza las piernas. Y ya había evitado con la derecha, pero la izquierda dijo que no. Pero no es mala renta, ¿eh? Este sprint que se arma Sabrina y que al final negocia, creo, un interesante saque de banda. Uh-huh. Yo esto lo aplaudo muchísimo, porque a veces las jugadoras o los jugadores dejan los balones y los dan por perdidos. Y que corras, tienes que correr hasta el último centímetro de la cancha para obtenerlo. Intentó prolongar ahí Karen Becerril la de Temoaya en el Estado de México, pero no hizo buen contacto con esa pelota. Aquí vemos el esfuerzo y está jalando aire todavía porque tuvo que meter el turbo para ganar un balón y se llevó el aplauso de parada y también de Ileana Dávila, que no, aplaude el esfuerzo. La verdad sí, o sea, porque lo que logras, ¿no? De entrada, si lo logra meter, pues ¿dónde lo tienes? ¿En qué área lo tienes? Ahí lo pierde, pero de todas formas la presión sigue ahí. Le cuesta trabajo salir al equipo de Toluca. Guatemala podría ser la opción. Deciden ahí en corto hacia la línea de fondo. Intento de servicio, le cayó a Calderón hacia el centro. Cuidado, como viene el remate. ¡Cántela conmigo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Le pegó Paulina Gómez. Como viene la pelota, se la toca Calderón, la deja en el centro, no había tiempo para pensar, parte interna, zapato derecho que agarra el efecto, toma Dani Lozano sorprendida y es el gol de León. Es un gol por el empoderamiento. Con este gol, 5 mujeres de escasos recursos van a recibir apoyo para su desarrollo económico gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué golazo, Ileana! Pero lo hablábamos, ¿no? Todo lo que se genera a partir de que alguien hace el esfuerzo de ir por el balón y hay 2 saques de banda que se generan ahí y termina en gol. ¿Qué te pareció, Caro? Pues el esfuerzo al final tiene su recompensa. Mordieron, intentaron, como lo dice Ileana, ¿no? Lo que te da el seguir jugando, el que te da recorrer la cancha, correr, el esfuerzo. Me quedo con el golpeo, pero también creo que colabora en este último gol Daniela Lozano. Yo creo que la sorprende, ¿no? A la arquera. Sí, es al centro, va pero por la muy en medio, va muy en medio y además creo que lo ataja muy mal. No sé qué piensen ustedes. Lo ataja con una sola mano cuando está en el centro y no tiene que recorrer. Diana Ballinas, tu punto de vista ahí en la cancha. Sí, me sumo al comentario, ¿no? Lo que hizo Sabrina tuvo su recompensa porque justamente a partir de esa zona sale la jugada. Y bueno, Ana Karen Llamas, que por cierto es jugadora de Toluca, conoce muy bien los terrenos, pues también convirtiéndose, regresa incluso al puesto titular con el conjunto de León y bueno, también se colabora para esta anotación. Y no solamente sorprendió a la portera, sino también a los asistentes que están aquí en el Nemesio 10, que quedaron pues silenciados. Bueno, peor el panorama imposible después de 30 minutos para el Toluca. Están perdiendo 1-0, necesitan urgentemente el triunfo. Tobar lanzando esto, sale la guardameta con los puños. Martínez deja el peligro ahora en un servicio de manos. Hay prisa para el Toluca. Que mover rápido. Ahí le piden a Martínez que ejecute más rápido. Pelota que queda a la deriva. ¿Quién la vuelve a tomar? Jardón va por ella. Antes, Claudia Anguiano. La nacida en Guanajuato, regalando solamente el servicio de manos. Hashtag ellas en TUDN. ¿Qué les pareció a ustedes el gol que acaba de meter el cuadro de León? Guatemala controla. Y después este centro, tiro o lo que haya sido que no preocupa a Ángeles Martínez. Se fueron 31. Ileana, 1-0 está ganando el León. Sí, creo que necesita Toluca ya despertar, ¿no? Estás en tu cancha, ya te metieron un gol por no estar haciendo las cosas correctamente, adueñarse del balón, transitarlo, porque lo saben hacer. Y como tú decías, tratar de buscar un poquito más el lado derecho con la incorporación de Patty. Oye, nos dice Carnada Pix que qué buena cartelera, imperdible y que le gusta nuestro trabajo. Saludos VIP para ti, querido Carnada Pix. Edner Jardón. Por el apellido me imagino, ¿eh? Porque además de todo, pide saludos a la familia Jardón y a Patty. Y dice que ya viene su cumpleaños y que la aman. Entonces, evidentemente, su familia, a toda la familia Jardón, les mandamos un abrazo.
Sí, un abrazote. Qué buena jugadora. Su papá siempre está ahí con ella, con ella. Tan importantes que son los familiares. A veces... Bueno, ahora comento esto porque viene León, que triangula perfecto. Calderón dentro del área. Ahí ve apuras del Toluca que le bloquearon cuando se podía meter. Intentaba sacar el disparo, pero llegaron y se multiplicó en defensa el cuadro toluqueño. Y ahora con Jardón, que la pierde, pero recupera y puntea. Y salen con Natalia Colín. Atrás en el apoyo. Choco, qué buen recorte. Y después se vuelven a equivocar, Caro. Y en esta última, no hay coordinación y no se hablan. Aquí estás viendo nuevamente la repetición del gol. Le mete todo el empeine, todas las cintas, lo suficiente para poder distraer a la arquera Lozano, pero sin embargo considero que ayuda y colabora en este. Y ahí regalando este gol a fuerzas superiores, ¿no? Volteando a ver al cielo en el mismísimo infierno del Nemesio 10. Sí. Lo que son las cosas. Ya te lo cuento, saludos, dice que le gusta la transmisión Manuel Solórzano desde Fresópolis, desde la capital de las fresas en Irapuato. Ay, qué rico. Dice Iván Salinas, díganle a Ileana Dávila que por contrato no se puede ir a menos que sea para meter en cintura equipos como... Bueno, da una lista de equipos, no los voy a decir, Todos menos Tigres. Exactamente. Tan. José Torres, saludos. Y a toda la banda que sigue aquí comunicándose con nosotros, muchas gracias. Tendrá que hacer mucho más Diana Ballinas el Toluca si es que quiere resolver este crucigrama llamado León. Sí, totalmente, ¿no? Al final, después del gol, el envión anímico es para el conjunto visitante. Por cierto, la banca de León ya empieza a calentar, no se vislumbra algún movimiento. Yo creo que se lo van a guardar ya para la segunda parte. No puede salir Toluca, no las dejan. Y entonces Anisa Guajardo entrega por fuera, recoge Figueroa, lanza este servicio, la pelota que coquetea por la frontera del área, recoge Jardón y manda este pelotazo largo buscando a las dos que se quedan en punta. Guatemala es rápida, pero no le puede ganar la partida en esta ocasión a Claudia Anguiano, jugadora que siempre ha estado con el equipo de León. Creo que hay mucho desorden por parte de Toluca. Cuando pierden el balón, de no ser por la línea defensiva que se para muy bien como las cuatro y a veces se integra alguna, no tienen una referencia, están defendiendo como pueden, pero sin un orden. No se nota en este momento por dónde podría el Toluca. A ver, Jardón aquí, se aproxima al área, toca muy bien. Guatemala que recoge, línea de fondo, hace una finta, no va a centrar con derecha. Que venga desde atrás, como viene la pelota, remate de cabeza que queda en las manos de Ángeles Martínez. No llevaba ya tanta potencia, pero se agradece ese remate de Miranda que se suma al ataque, alcanza a hacer contacto, aquí la vemos, gana la posición, la presión que ejercían a Karen Llamas y su remate que sale sin fuerza. Pues al menos culminaron, Caro, la jugada del equipo de Toluca. Sí, se estorba. Me parece en esta última acción le gana el remate, pero con muy poquito, ni siquiera se tiene que levantar en sí, la realidad es que no llevaba tanta fuerza, pero empieza a tocar la puerta un poquito tarde, pero al menos ya la toca el equipo de Toluca. Iván Ops dice maratón de la Liga BBVA MX femenil, por supuesto, los lunes ya saben que son nuestros, ya se los dijimos, allá viene Jardón, qué buena jugada, toca hacia el centro y ahí se alcanza la pelota, no sé si había fuera de lugar. Incluso se me antojaba, sí, Ileana, para que le hiciera solita a Jardón, ¿no? A mí también. Creo que de ahí podía disparar, tirar a portería. Y y tal vez podría haber hecho más daño, ¿no? Aparte hemos visto los golazos que se avienta Pati Jardón. Sí, y ¿sabes qué? Ahí está, mira. Viene ahí. Bien. Se tarda un poquito. Se tardó un mundo. Ahora, pero además estaba Becerril en esta. Está Becerril habilitada, ya no tiene esa visión. Fíjate que ya en cámara lenta le sale magaña a la capitana. Si hace el recorte hacia afuera, se la lleva, ¿eh? Sí. Porque la agarraba a medio camino. Sí. Tienes algo importante que decirnos, ¿verdad, Caro? Sí, fíjate que en Corona brillamos con ellas porque el fútbol es fútbol. Y no importa quién traiga puesta la camiseta, lo que importa son los ingredientes del brillo, como la pasión, el esfuerzo y la garra. Hashtag brillemos con ellas. Ahora Jardón recogió muy bien. Y el lado derecho podría ser, pero no hay comunicación. No hay comunicación, pero ya con más frecuencia vemos a Pati Jardón, que ya no está jugando como lateral, ¿no? Propiamente la meten casi ya
en esa zona del carril, tratando de hacer contacto con Diana Guatemala. Hacia atrás el pase, el servicio que es muy, muy alto. Prolonga ahí Miranda, ya no alcanza a llegar la compañera, se va ese balón por un costado. Alcanzamos 37, Diana, platíquenos cómo están en este momento las bancas de los dos equipos. Sí, bueno, evidentemente el técnico de Toluca un poco más inquieto, ¿no? Así ha sido prácticamente todo el partido. Y nomás comentar el tema de las ausencias del conjunto escarlata, ¿no? Prácticamente toda la delantera lesionadas en el tema muscular, en el tema de Ojeda, Durón, Stephanie Vaz, Jimena Flores por una lesión en el tobillo. Y bueno, Yamanik Martínez, esta defensa referente de Toluca, tampoco está convocada para este compromiso por un tema muscular. Mariel Román está suspendida. A recordar que tuvo una tarjeta roja en el partido anterior. Sí, le está costando trabajo entre lesiones, entre suspensiones, entre bajas que son importantes. Le cuesta trabajo encontrar el camino al equipo de Toluca. Yo lo entiendo, pero las jugadoras que tienes en la cancha son muy buenas. Ahí está Colin, le pegó de larga distancia y le pone por encima. En esta que es la Liga BBVA MX Femenil. Oigan, les quiero contar algo que merece la pena. Más adelante, en el siguiente partido que tendremos, que es el de Pumas contra Tigres, se va a entregar la entrega del Balón de Oro a Liliana Mercado, a Zuli Mercado, como la mejor jugadora de la temporada 2020-2021. Ahí van a estar Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, estará Mariana Gutiérrez, directora de la Liga BBVA MX Femenil, y Mauricio Culebro, presidente de Tigres, entregándole a esta tremenda jugadora. Ahora le seguimos, la ganó Guatemala, se pide una falta, no hay nada. Dice la árbitra que siga la jugada. Una tremenda crack que mueve los hilos ahí en la mitad de la cancha del equipo de Tigres. Entonces tendremos toda la ceremonia en el partido de Tigres contra Pumas. Tendremos entrevistas, tendremos muchas cosas que merece la pena que usted no se pierda. Y cerramos, ¿no?, con el último partido. Ahí estaremos también, Ileana Dávila, un servidor. Caro se va a descansar ya. Pero ahí estaremos junto con Raúl Méndez, con el Juárez contra Puebla. El lado izquierdo para Toluca. A ver si en esta. Sánchez lanzando el servicio, el remate de cabeza y el grito de Zaira Miranda porque no hizo el contacto que hubiera querido. Escapa la pelota y escapan también 40 minutos. Y esto sigue 1-0 para León. Y aquí como la pelea Guatemala, parecía falta. No, dijo Lizeth García. Y se fueron 40, Caro. Tendrá que trabajar mucho el técnico Cuate al medio tiempo para modificar esa situación. Muchísimo la realidad, porque no creo que haya ofendido lo que se esperaba o en lo que había hecho su plan de juego. En esta última jugada Sánchez mete un balón, entiendo que con la opción de dársela a su compañera Miranda, sin embargo eran 4 marcas para 2, era casi imposible que ganara el rechace. Aún así la peina, pero no hace contacto porque era complicado, es cierto, pero en este tipo de últimas en esta última jugada, creo que lo más conveniente era poderse asociar con Becerril y buscar entonces el 2-1 por la banda. Totalmente disperso el equipo de Toluca hasta el momento. Mucho que trabajar al medio tiempo, mucho que componer y a ver si les alcanza. Sí, muchísimo. Y por momentos las veo como si Toluca jugara en 1-4-3-3, pero por momentos. Entonces, como que no ocupan toda la amplitud de la cancha. Entonces están jugando, tratando de jugar. Mira qué error, tiene que llegar Dani Lozano y brincar literalmente para salvar una pelota en donde se hicieron un lío las centrales. El balón quedaba a la deriva, sale Lozano y al final se llevó hasta un patín, me parece, por ahí. Pero resolvió y lo hizo de maravilla, la trinitaria. Sí, se duele. Sí, ¿verdad? Exactamente, Dianita. Sí, todavía se está quejando. Ajá. Por cierto, por aquí le mandaban saludos a Dani Lozano. Ahora busco el mensaje desde Querétaro. Le mandan saludos ahí a Dani Lozano, la guardameta del equipo de Toluca. Se acerca para recibir Sonia Vázquez. Lanza esto que tranquilamente va a recoger ahí Carla Martínez, nacida en Azcapotzalco. Este es Jardón. Quiso llevarse su marcadora. La tiene Vázquez. Por el centro, Ana Karen Llamas. Prefieren dejar para la número 14, que es Dani Calderón.
que toca el espacio, la idea era muy buena, el pase un poco largo, se fue la posibilidad y se fueron también 42 minutos con 20 segundos, 1-0, está ganando la visita. Isra Pérez desde Acámbaro, Guanajuato, aquí está la jugada en donde tiene que salir y sí se lleva un golpe. Ahí Dani, pero resolvió, pero las dos centrales titubean. Se me hace que era con la cabeza y hablarle a tu portera, ¿no? Y luego da un rebanón ahí terrible. Sí. Y como arquera tienes que andar a las vivas por si pasa algo. Sí, pero bien ahí Lozano, ¿eh? Después de que su compañera ya no puede deshacerse del balón, va de frente y saca la pelota como puede, pero la debería haber. Dice Argel Rodríguez que celebro que estén Ileana y Caro. Aportan valor sus comentarios y conocimientos del tema. Son cracks, mis compañeras. Yo también, Ramón. Gracias, yo pensé que no lo ibas a decir. Seguimos en la hora de los elogios mutuos. 43 se fueron, primer tiempo, y se las está ingeniando León para sacar el botín completo. Y Dianita también. Que Diana es crack de cracks también. Ahí se escuchó la risa. Los quiero mucho. Nosotros también. Pura chispa veracruzana tenemos el día de hoy ahí en la cancha. Y acá. Ah, tú también eres veracruzana. Sí, es cierto. Tenemos Veracruz, 12 compañeras de Veracruz y una norteña y un coyoacanense. Buena combinación. 44 minutos que se han ido de nuestro partido. 1-0 está ganando el León. Ya veremos qué es lo que pasa en la segunda mitad, que deja la puerta abierta para que sea interesante. Guatemala intenta esconder el balón. Buen trabajo ahí de Paulina Gómez, la anotadora del gol, siempre titular con este equipo, infaltable en el 11 de Scarlett Parada. La recepción que es buena por parte de Swift. El toque inmediato para Figueroa, que aquí la va arrastrando hacia el centro. Dos que le vienen persiguiendo. Su pase es equivocado. Resuelve ya la defensa del equipo de Toluca. Yasmín López hace jugar a Dani Lozano. ¿Algo que quieras decir, Ileana, ya en la recta final de este primer tiempo? Pues yo, que el entrenador cuate, ya les pondría un buen regaño. Se están jugando el pase a la liguilla y no pueden tener este desorden, esta cantidad de pases que pierden, como lo dijeron hace rato, ¿no? Muy, muy fácil. Sus perfiles malos. Tratan de... Estás viendo que tienes a toda la gente ahí. Trata de girar el balón y buscar el lado contrario, que seguramente ahí es donde vas a encontrar un espacio a una jugadora libre. Julio César dice, todos grandes, pero Diana Ballinas más. Recuerda que las cosas, las mejores cosas vienen en empaques pequeños, es lo que te dicen, Dianita. Se agradece. Por cierto, compañeros, un minuto más para este primer tiempo. Muy bien, sonríe Diana Ballinas. El trazo hacia el frente, balón que queda a la deriva, mitad de la cancha, lo gana el Toluca. Desordenado Toluca, Calderón que presiona, lo vuelve a ganar el equipo de León, dice la árbitra, que con falta Lizeth García la marca para las del Estado de México, que no han hecho valer la condición de locales y lo que pesa jugar aquí en el Nemesio 10, que es una cancha muy pesada, Ileana. Sí, pesada la altura, ¿no?, que le afecta a León. Y no sé, Dianita, cómo está el clima por allá, pero se ve que no hace tanto calor, ¿no? Está bastante fresco, digo, aquí en Toluca usualmente siempre son estos climas y más en esta temporada, pero bastante aceptable, ¿eh? Tampoco nos estamos congelando. Daniel Calderón, excelente transmisión desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos a la familia de Dani Calderón y a Estudiantes Femenil. Y con ese saludo y con el silbatazo nosotros terminamos prácticamente listos para arrancar con la segunda mitad. Vamos a hacer contacto con Diana Ballinas ahí en la cancha para que nos platique a ver si hay modificaciones para los siguientes 45 minutos. Diana, platícanos. Sí, solo una modificación por parte del conjunto de Toluca. Sale del terreno de juego la mexicoamericana de 16 años, Natalia Colín, con el número 28, e ingresa en su lugar Juliana Mora con el dorsal 21. Ahí está el cambio que propone el técnico cuate. Silbatazo y arranca el segundo tiempo. Toluca está perdiendo, le urge el resultado. Tienen que sacar forzosamente el triunfo si es que quieren seguir peleando por un lugar en la fiesta grande de la Liga BBVA MX Femenil. Ileana Dávila, Caro Weigen, Diana Ballinas en la cancha. Su servidor Ramón Aranza les da la bienvenida al segundo tiempo. El hashtag ellas en TUDN. Y Diana, rápidamente, una jugadora que se quedó ahí derribada en el terreno de juego.
Sí, es Paulina Gómez del conjunto de León, y es que por ahí tuvo un choque, un contacto con Jardón. De hecho, ambas jugadoras se quedan con un dolor, en el caso de la jugadora de Toluca con menos contacto, pero ya la jugadora de León recibe la asistencia médica. Apenas arrancando así la segunda mitad, un cambio solamente, Ileana. Entonces, de cualquier manera, creo que no hay más, no hay ningún secreto. Toluca tiene que jugarse el todo por el todo. Sí, ya no tiene más, así que tiene que arriesgarlo todo y dejarlo estos 45 minutos al máximo. Bueno, ahí todavía con algunos problemas para, sí, le pisó. Para Pau, sí, la autora del gol, con esa misma pierna le pegó al balón y la puso en el fondo para el 1-0 hasta el momento en el marcador. Con el hashtag Ellas en TUDN, saludos a Mr. Krings. Gracias por lo que nos dicen desde Guatemala. El Casi Fresa también presente en la transmisión y se suman ya a este maratón de 6 horas de fútbol femenil a través de TUDN. Oye, Rodríguez. ¿Sí? Ramón, perdóname, le preguntan en Twitter a Ileana algo que yo que yo le quiero preguntar, por si no alcanza a leer su tweet, pero solamente sí o no, ¿eh? No, no creas que es tanto. Okay. Oye, a ver, para venga. Que no se alargue y después no me interrumpas. Entonces, si llega una propuesta del Club América Femenil para poder dirigirlas, ¿tu respuesta sería sí o no? Espérame, ahorita me contesta. Piénsala bien. Toma agua. Mueve las manos. Allá viene Pau, intenta el recorte. Jardón, qué buen duelo entre la 21 y la 22. La 21 del equipo de León y la 22 del equipo de Toluca. Y es que Patty es chiquitita, no, 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 pero espérame, picosa. ¿Qué tal, no? ¿Sí o no? No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que yo muero por regresar a la cancha. Estoy muy contenta aquí y si se da la oportunidad de regresar a algún equipo, pues estaría padrísimo. Yo esa, lo único que quiero es... Yo le doy la traducción. Es un sí. Esa fue la yugular, caro. Muy bien, esa pregunta es... No, a ver, yo estoy pasando recado, no, de sé, los tuiteros, ¿eh? Conste, sé, que conste. Que sí, pero sí fue a la yugular. 47-50. Bueno, le recordamos que en el juego en donde el equipo de Tigres estará recibiendo a Pumas, se le va a entregar el Balón de Oro a Zuly Mercado. Ahora les comento porque ahí estará presente la plana mayor, ahí está Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA-MX, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga BBVA-MX Femenil, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, y todos ellos le van a entregar este reconocimiento a Zuly Mercado como la mejor jugadora de la temporada 2020-2021. Muy merecido para la de Atlacomulco, que es una tremenda jugadora y además tiene pegada y tiene gol, ¿eh? Muy, muy merecido, la verdad es que sí. Es una gran, gran jugadora. Entonces, pendientes, en el siguiente partido, ahí estará el señor Alfredo Tame, estará Geo también, me parece. Y Sara Setúne. Seguramente Vladimir García ahí en la cancha y habrá entrevistas y habrá pues muchas cosas celebrando todo esto del Balón de Oro para Zuly Mercado como la mejor jugadora de la temporada pasada. ¡Ah, qué bárbara! Por las que muere Sánchez, remate y va para adentro, merecía hacer gol por la jugada y después Miranda le deja ir todo el zapato derecho, sacó una de fantasía, hubiera sido el gol que valía el boleto. ¿Qué te pareció, Caro? Qué buena jugada, ¿eh? qué buen desborde, cuando pensaba que se quedaba sin ideas, saca esta de la trinchera, mete el recurso de un buen centro y una lástima porque no lleva disparo a portería. 6 al remate para el Toluca, centro que se queda muy corto, todavía intenta Guatemala, abanica. Va por ella, todavía Sánchez, la va llevando hasta la punta izquierda, la marcación de Guajardo no le deja pasar por esa zona, la vuelve a tomar el equipo de Toluca, lanzan este servicio diagonal, si pasa, cuidado, y de dónde apareció Claudia Anguiano para quedarse con la pelota con mucha calma, y después Sonia Vázquez intenta reventar y poner esa pelota lejos, pero ya es otro Toluca, ¿eh? Ya. Pues es que en verdad no les quedan más que 45 Vámonos. Minutos, qué buena jugada. Y pasa por un lado, ¿no? Creo que golpea... Me han contado que se siente muy feo cuando te hacen esas. Ahí está el equipo de Tigres llegando a casa, al volcán. A un lugar en donde son prácticamente invencibles. Hoy Pumas necesita el resultado. Pumas podría estarse jugando la vida. Se la están jugando. Y lo tendremos terminando este partido.
Balón hacia el frente, no sale el arquero, sí sale. Recorrió su área, Dani Lozano se quedó con ella de inmediato, organizando la salida ahora para el Toluca. Miranda tuvo la posibilidad del empate. Zulma Hernández. Territorio ya de León. Y se abren los espacios. Y vamos a ver si funciona esta. Juliana Mora lanza el servicio, intenta en un segundo toque, después el balón que queda rebotado, una finta con derecha, viaja la pelota y un desvío. ¡Qué paradón enorme! Ángeles Martínez se tiende primero los reflejos, se da cuenta que hay que regresar el balón que venía con la potencia necesaria para irse al fondo, pero regresa la nacida en Guanajuato y evita lo que era el del empate, Caro. Los mejores momentos de León, perdón, del Toluca, por mucho, me parece que en esos primeros minutos del segundo tiempo. Mi único cuestionamiento es por qué no entonces jugaste así, de esta manera, y desperdiciaste 45 minutos cuando estás jugando tu paso a la liguilla. Regresó la sangre a las venas del equipo del Toluca, Diana. Han tenido un arranque extraordinario en el segundo tiempo y pinta bien la segunda mitad del partido, Diana Ballinas en la cancha. Sí, ante la propuesta de Toluca, ya viene la primera reacción, movimientos por parte de Scarlett. Se prepara para ingresar al terreno de juego Selena Castillo, esta mediocampista, refuerzo para este torneo, y saldrá del terreno de juego Ana Karen Llamas. De hecho, ya se está efectuando la modificación. Mira, aquí la toma nos permite observar cómo se la desvían y tiene la capacidad para regresar y bajar lo que parecía el gol de Miranda, que así le pegó el desvío en Claudia Anguiano y después la reacción. Entonces, nuevamente el cambio, se va entonces Llamas y entra Selena Castillo. Correcto. Que conste que Ramón quería dar esa mención, ¿eh? Claro, no, sin problemas. 52-52, 1-0, el León al frente, Toluca, las Diablas y Diana Ballinas, que aparecía ahí en la toma con los lentes y con la mirada puesta en ese balón. Le va a pegar camiseta número 8, Karen Becerril, desde Temoaya para el mundo. Necesita poner un gran servicio. Hay 4, 5, 6 del equipo de Toluca. El balón, una zona peligrosa. El remate que es defensivo, todavía la busca Guatemala. La alcanza a tocar hacia atrás, pero ya no hay buena coordinación. Le va a costar trabajo a Sánchez, que intenta ahí María Fernanda Sánchez. Después se comete una falta, será balón para el equipo de León. Se enoja en esta última acción Sabrina, porque le gana la posición y después ya se molesta, que creo que es totalmente futbolero, pero se ve con otra garra, con otro ímpetu este equipo de Toluca. Pero lo dijiste muy bien, o sea, 45 minutos tirados a la basura. Sí. Sí, porque en estos últimos minutos, Ileana, hemos visto dos veces que salen jugando muy bien, muy pulcros en su salida, limpiando la zona, metiendo trazos interesantes. Es ¿por qué dejaste de jugar? O sea, ni modo que hayas desperdiciado tanto tiempo y con un solo cambio te haya cambiado la cara totalmente. Sí, no necesitaban, creo que un regaño. Pero pues esto, perdón, pero tú tienes que salir a la cancha desde el segundo uno a quererlo dar todo, y más cuando, como lo dijiste, ¿no? Te estás jugando el pase a liguilla. Dice Marco González que le gustaría ver a Ileana por allá por los rumbos de Cuapa. Vamos a ver, quién sabe lo que diga el destino. Allá viene el conjunto de Toluca hacia el centro, remate, potencia, no hay dirección necesaria, era para mucho más, podía controlar, podía pensar, podía ejecutar, podía hacer algo distinto. María Fernanda Sánchez decidió pegarle como viene de primera, la buena jugada de Juliana Mora. Ahí la toca hacia atrás y pum, le pega con potencia, pero le movieron la portería. Esto tuvo que haber terminado en empate. Totalmente. ¡Qué barbaridad! Ahora sí el Toluca jugando como diablas. Y León agazapado, aguantando el 1-0. Julio Díaz desde Iguala en Guerrero, gracias por tu comentario, todos son bienvenidos. Ricardo López, Ileana Dávila, que si le gustan los rumbos del Estado de México, no lo sé. ¿Sí te gustan? A mí me gustan todos los rumbos. Todos los rumbos, muy bien. Nada más con que tengan buenas calles, ¿no? Sí. María, porque es que ustedes no están para que les contemos, pero
Pobre Ileana, despedazó su llanta con un tremendo bache, por eso viene como... Bache, era una alberca. Viene achicopalada de larga, larga distancia, esto que se va por detrás de la portería defendida por Ángeles Martínez. Buena la intención, pero nunca bajó su cuerpo para que pudiera llevar dirección a portería. Pero empieza a tocar la puerta, es más peligroso ya el Toluca en esos minutos. Le sentó bien el regaño, la plática motivacional, porque necesitaba esto el equipo del Toluca. Esto sí es ya las huellas de la batalla. El Nemesio 10 es una cancha muy complicada, se va sintiendo cada vez más. Van pesando las piernas. Me han contado que después de jugar 2 minutos en esta cancha te dan calambres. Me han contado. No, y se te empieza a acabar el aire. ¿No viste cómo terminaron el primer tiempo las de León? Ya sí, no podías. Ahí está Calderón. Ha jugado buen partido Dani Calderón, nacida en San Juan del Río. También es muy alta, ¿no? Ella mide, ahora te digo, 1.73. Sí, sí, es alta. Arturo Gálvez, gran fan de Alfredo Tami. Saludos, Arturo. Mariano también. Le gusta la narración desde Poza Rica. Rodrigo Molinar. Ay, Rodrigo Molinar, un saludo, Rodrigo. José Zubizarreta también, fuerte abrazo. En esta que es la Liga BBVA MX Femenil, minuto 56, casi 57, ahora jornada número 15, y necesita urgentemente el resultado del Toluca, ¿le va a alcanzar o no? Despeja desde el fondo la guardameta Martínez. La deja en la mitad del terreno. Pelota que queda ahí para que organicen. Se monta en la motocicleta Sánchez, el rebote. Es para el Toluca, el del empate, remate, poste. Contra remate todavía, el Toluca la tiene, se hacen un lío 3 jugadoras. Y de forma increíble y demoníaca ese balón no entra. No puedo creer qué fue lo que pasó. Este era Caro, el del empate para el Toluca. Tenía que haberlo sido, en la realidad se lamenta bastante y creo que con toda razón. Es Miranda la que conduce, creo. Aquí se hace el espacio, le queda el balón, ya no se cierra la defensa y además le remata en las narices de Ángeles y bueno, no encuentra portería, se da con el poste. Ya me imagino en la banca del Toluca, Diana, cómo se encuentra el técnico cuate. Y termina en el suelo. Sí, de hecho, aprovechan a que una jugadora... No, sigue, Dianita, sí. Justo a eso iba. Aprovechan que una jugadora de León está recibiendo la asistencia médica para que las jugadoras de Toluca se acerquen con el técnico, reciba indicaciones y, bueno, evidentemente para poder ajustar. Pues esta era, Ileana. Hoy decía, se tropieza Caro y Miranda, se tropieza y el balón, si ella no se tropieza, le queda perfectamente a ella otra vez de regreso del bote del poste. Pues me queda claro que Ángeles Martínez trae un trébol de 4 hojas, una pata de conejo y todo eso que se usa para la buena suerte porque le está... alcanzando para mantener el cero en su portería a pesar de la gran presión del equipo de Toluca. Calderón ya recuperada, vámonos de aquí, más allá de la mitad del terreno. Solamente dejan a una jugadora en punta, el resto de León está defendiendo. Es Anisa Guajardo la que se queda ahí solamente para tratar de ofender a al menos a 2 o 3 jugadoras del Toluca que se quedan ahí en defensa. El resto también tratando de ofender. Servicio de manos, pasa la pelota después de que la toca Jardón. Allá viene entonces Mora. La está perdiendo en la mitad del terreno. El lado derecho podría ser la vía de acceso, pero el trazo que lleva demasiada potencia. Jorge Granados, saludos a la familia Granados Flores en Tijuana. Desde Toluca de los Granados González. Y dejo una pregunta en el aire, que si nos gustaría el mismo calendario que la Liga MX y la femenil como preliminar. Creo que es complicado, ¿eh? Hay temas logísticos muy complicados, pero bueno, ahí está la propuesta. Esto parece falta, le quitamos el parece y además de todo van a disparar una tarjeta. Diana Ballinas en la cancha, ¿a quién se la marcaron? Sí, tarjeta amarilla para la jugadora del conjunto de León. Justamente la que acaba de ingresar, Selena Castillo, que recibe esa tarjeta amarilla al intentar detener a la jugadora de Toluca. Ahí está la culpable, la número 32, minuto 60.
Le queda tiempo al Toluca. 30 minutos, pero también podría aprovechar que se están lanzando con todo al frente León para matar el partido. Lo más interesante del encuentro está por venir. No le cambie, quédese con nosotros. Ahí está Miranda, ahí está Mora. En el fondo la guardameta Martínez. Momento de alta tensión, el disparo decidió con la potencia, un poquito precipitado. Había 1, 2, 3, 4, 5, al menos que estaban en zona de ataque. Lo que no puede hacer el equipo de Toluca, cuando vemos el disparo por parte de Choco, es precipitarse, Caro. Sí, tiene que ser muy paciente. Ya está encontrando la fórmula, ya está siendo mucho más peligroso. Ya se ganó una tarjeta amarilla, un adversario, entonces tiene que ser mucho más inteligente en sus ataques. Creo que llegará porque lo están haciendo bien y porque además el León ya está cansado, ya se le ve cansado, ya no se le ven en sus recorridos como en el primer tiempo. Ahí está Calderón. La idea era buenísima. El cruce por parte de Diana Guatemala, metiendo de forma valiente la cabeza. Le sacudieron las ideas, pero hizo el trabajo al evitar que pasara la pelota. Nuestro marcador desde el Nemesio 10, ahorita se los doy, porque viene el equipo de León. Y la banda derecha podía terminar en un servicio, pero qué forma de barrerse de Diana Guatemala. Puso el turbo y alcanzó a conectar con la punta y le quitó ahí la posibilidad del servicio a la jugadora del equipo de León. Era Sabrina Figueroa, la tejana de 24 años que estaba lista para sembrar ese balón en una zona peligrosísima. Viene el córner. Paulina Gómez, la autora del gol, es la que le va a pegar. 6 de León que se mueven, 7 que están ahí listas para rematar. Levanta la mano y todo mundo en movimiento. La guardameta que sale en este momento se queda ahí. La pelota la deriva, revienta la defensa penal del Toluca. Hay un silbatazo, hay un penal. Ah, no, es falta. No es penal, por eso digo, no me espanten. Oye, es que hace la indicación de la mano derecha de acuerdo, y después de dice, no, es para el otro lado. Y si había una mano. Yo también me quedé con pero eso. Pero de León. Sí, pero mira, ahorita ahí. O sea, hay una mano muy clara, ahí está la mano. Ahí está la mano. Es correcto, sobre Choco. Pero cuando marca la falta, sí, marca la falta hacia hace... punto penal. Exactamente. Yo también me fui con esa. Afortunadamente reaccionó rápido y dijo, no era penal. Está jugando muy bien Mora, desbordando por esta banda izquierda. Se ha movido por las bandas incluso. La gana otra vez el equipo del Toluca. Y tiene mucha gente en zona de ataque. A ver si les alcanza en esta para generar algo de peligro. Jardón que se va al ataque. Lanza un buen servicio. La pelota que pasa y que parte el área. Y nadie remata todavía. Guatemala hace el esfuerzo, toca ese balón y escapa de la cancha. Momentos de mucha emoción, Ileana Dávila. Sí, mucha emoción. Y hemos visto un Toluca que ha sido completamente el dueño de estos que van 20, 15 minutos por ahí. Sí, desde que empezó el segundo tiempo, Toluca se fue con todo. Diana Ballinas, par de jugadoras ahí en la cancha derribadas. Sí, al momento de ir por ese balón, ambas jugadoras, tanto de Toluca y de León, se encuentran y chocan. Ya una de ellas es Liliana Sánchez, la capitana del conjunto de las Esmeraldas. No alcanzo a ver quién es la jugadora de las Escarlatas, que también está siendo atendida. Ya ambas asistencias médicas están en el terreno de juego. Mientras se prepara otra modificación por el conducto por parte de las locales. En un momento te confirmo el cambio. Es Maffer, ¿no? Parece que sí. Ahora lo veremos. Nuestro marcador al minuto 64:30. León 1, Toluca 0. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre Toluca y León es de más 225. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,300. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, 65, Jorge Alberto, nada más que lo escribió al revés. En su cuenta de Twitter dice que por qué no prenden todas las luces del Nemesio 10. Yo me imagino que apenas están encendiendo. Sergio Martínez. Saludos para él, se pone en contacto. Celso Galindo también desde Kansas está viendo el partido. O Alberto Mejía. Apoyando al fútbol femenil. Pepe Neri 65, le gusta la transmisión. Y le gustaría ver a Ileana comiendo pastes. Pastes de Pachuca, deliciosos.
Deliciosos los pastes de Pachuca, ¿verdad? Sí. Y el reloj muy bonito allá en Pachuca, ¿verdad? El estadio es muy bonito también. Y además la ciudad que está creciendo de forma impresionante. Bueno, por allá te quieren ver. 65 se han ido. Y no le está alcanzando el esfuerzo al Toluca todavía. En gran parte por lo de Ángeles Martínez y también porque han fallado en la definición. Por el conejo y todo lo que mencionaste que tiene. La herradura, el conejo, el trébol de cuatro hojas. No sé qué más hay de la buena suerte. Hay quienes utilizan al revés la ropa también, ¿no? La que no se ve. ¿La ropa? ¿Te ha contado un amigo también? Me han contado que si te lo pones al revés es de buena suerte. Qué bárbaro. No dije nada. ¿Qué amiguitos tienes, Ramón? Bueno, dicen que es de buena suerte. De costa a costa el pase. Va a llegar a territorio de Ángeles Martínez, que aquí recoge. Y después intenta rápido la salida. Allá viene el equipo de León. La propuesta de León fue mucho más interesante en el primer tiempo. En el segundo se descompusieron. Si pasa, cuidado. Buscaban a Anisa Guajardo. El rebote que lo gana el equipo de Toluca. Parece una falta, le quitamos el parece. Ahora se tiene que apurar el cuadro del Estado de México. Las Diablas, que están perdiendo 1-0 el marcador. Patrick Gabriel nos escribe y dice que está muy nervioso porque le metió ahí una lana con nuestros amigos de Caliente. Entonces le falta todavía para poder estar... ¿Le metió al empate o a...? Le falta un gol. ¿Sí? Le falta un golecito ahí, vamos a ver. A ver si le alcanza. Mientras tanto, 67... Y la tiene León, buscan hacia el frente. Diana, Guatemala, se cruza en el viaje de ese esférico. Tenemos servicio de manos a la mitad de la cancha para León. Le da orden ahí Sonia Vázquez. Tiene que aguantar, no hay mucha presión. Le da tiempo de pensar, entrega ahora. Se juntan tres en esta zona de la cancha para el cuadro de León. Y aquí Yasmín Álvarez conduciendo. Busca Calderón, si pasa, cuidado porque hay una jugadora del lado izquierdo que estaba sola. Calderón decide volver a insistir por el centro. El pase filtrado, con esto se mata el partido. Remate con derecha, ¡cántela conmigo! Qué buen pase de Anisa. ¡Gol de León! ¡Qué jugadón! ¡Qué pase de Anisa! ¡Qué remate! Y la pelota al fondo, y probablemente este sea el final del partido para el Toluca y el triunfo para el conjunto de León. El servicio que fue fantástico y el remate con todo, apareciendo Figueroa para mandarla a descansar. Ahí está, 2-0 marcador. Y este es un gol por el empoderamiento. Con este gol, 5 mujeres de escasos recursos recibirán para su desarrollo económico apoyo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Aquí está la repetición, Caro, del gol. Algo que todos conocemos, y no porque nos lo ha contado un amigo, sino porque lo hemos vivido casi casi en carne propia en cualquier deporte. Gol fallado, gol en contra. La tuvo el equipo del Toluca para el 1-1. No lo encuentra y en el mejor momento, cuando mejor juega el equipo del Toluca, León saca este chispazo. Muy bien la recuperación y el pase que hace su compañera, pero mucho mejor la definición que logra hacer Sabrina. Muy bien Anisa, pero mucho mejor Sabrina. Par de cambios en la cancha, voy contigo. Adelante, Diana. Sí, dos modificaciones simultáneas por parte de Toluca. Ingresan al terreno de juego con el 16, Mariana Rodríguez. Lo mismo con el 20, Brenda Carvajal. Salen de la cancha, Patti Jardón. Lo mismo que Karen Becerril. ¿Tus impresiones del gol, Ileana, y de los cambios de Toluca? No, coincido. Muy bueno el pase filtrado que le pone Anisa y la definición de Sabrina es muy bien. Y lo dijo clarito, Caro. O sea, cada vez que un equipo juega bien y la fallas, el otro en una jugada te aniquila. Aquí tendrán que ahora remar contra corriente. ¿Te dejo? Fue este servicio peligrosísimo. Se las ingenia la defensiva de León para sacarla de zona de riesgo. La pelea por allá Sonia Vázquez. Y el Toluca herido, todavía no de muerte, buscando regresar. Hay uno fuera de lugar. Sí, ahí está el silbatazo, la bandera en todo lo alto. Posición adelantada. Oye, y en la banca, ¿cómo se vivieron esos momentos del gol, Diana Ballinas, del lado de Toluca, por supuesto, y también del conjunto Esmeralda?
Sí, de hecho no lo esperaban porque estaban preparando la modificación. Solamente iba a ser un cambio, iba a entrar Brenda Carvajal. En ese momento cae la anotación e inmediatamente voltean a la banca y llaman también a Cintia Rodríguez. Ahora busca Calderón. El toque hacia atrás de Zulma Hernández. Mientras esté ahí el balón, León está contento. Territorio aquí de Carla Martínez. Cambio peligroso. Hace el esfuerzo y la alcanza a ganar por ahí Mariana Rodríguez para evitar que la pelota fuera a caer en las piernas de una rival. Y con lo que le queda en el tanque, pero también desmoralizadas, las jugadoras del Toluca que habían estado cerca, Caro, pues tendrán que buscar. Todavía hay tiempo para intentar la remontada. ¿Es ahora o nunca? Sí, con los cambios que hace, me parece... el equipo de León, tanto el equipo de Toluca, bueno, cada quien buscará uno cerrar y otro tratar de tener oportunidades alguna para poder recortar distancias, esto por parte evidentemente del Toluca. Lo que sí es que llegó en un muy muy buen momento por parte de León. ¿Por qué? Porque cuando mejor se veía, esto es un balde de agua fría, de agua helada, en el que si te están saliendo las cosas, te replanteas nuevamente qué no estás haciendo para tener todavía la recompensa. Y fíjate, Ileana, habíamos mencionado muy poco a Anissa Guajardo, pero es ese tipo de jugadoras que tienen la once y en cualquier momento con un balón que reciba a modo puede hacer algo distinto. Sí, sí, bueno, la conozco bien desde que estaba conmigo y sí, es una jugadora habilidosa y lo que dices, correcto, le pone un pase perfecto. Sí, es que da tiempo. Oye, da espacio. Pero también hemos hablado mucho del pase, pero también cómo resuelve, cómo define, es sí, increíble. Sí, sí, sí. No lo ves todos los días en esta liga y es para aplaudirle. No era nada sencillo, era su primer poste, pero busca la escuadra y le da ahí. Aldo Martínez está contento porque ya caliente lo va a hacer muy feliz el día de hoy. Jaime Uribe desde Saltillo. Alex Pérez nos invita a San Luis Potosí a comernos unas enchiladas potosinas y unas tostadas borrachas. Bueno. Cambios en la cancha, Diana Ballinas. Sí, dos modificaciones por parte del conjunto visitante. Sale del terreno de juego Anissa Guajardo con el número 9, lo mismo que Yasmín Álvarez. Ingresan a la cancha Nailea Vidrio con el 18 y Natalia Penagos con el dorsal 22. Mientras se prepara otra modificación por Toluca. Brenda Vega ya se alista para ingresar al terreno de juego. Muy bien, pues ya el técnico Cuate buscándole a ver por dónde, a ver si con estos cambios logra darle la vuelta al juego. Un milagro que las volviera a meter a las Diablas a la pelea por un boleto a la liguilla. Priscila Victoria Swift, la de Trinidad y Tobago, dice vámonos de aquí y la lanza hasta la mitad del terreno. Terminando el juego nos vamos al volcán. Ya calienta el equipo de las Amazonas. Ya calienta también... ¡Los Pumas! Y va a ser un agarrón, un duelo de poder a poder. Y atención con Calderón. Allá viene Dani. Toca la pelota. Llama, saca el tiro por arriba. Creo que este era para más, pero... Pues le dio ganas ahí a Llamas de pegarle de larga distancia. Era la número... Era Naila Vidrio, ¿verdad? Uh-huh, acaba sí, de ingresar, perdón. Uh-huh. Recién ingresado. Sí, exactamente. Estaba lloviendo el 3 y era el 18. Naila Vidrio que le pegó ahí ese balón. No, le mete el empeine todo. Y ¡pum! Ahí sacó como pistolera, ¿no? Naila Vidrio que, por cierto, es toda una crack para las redes sociales. ¿Eh? Hay muchas. Sí, sí, sí. Hacen cosas muy, muy divertidas en TikTok y en Instagram. Y si ustedes nos quieren seguir, por cierto, ahí en redes sociales. Yo no sé usar TikTok. No, yo tampoco. No, la que es buena es Caro. Se avienta unos... No soy tan buena, pero no, si eres... me junto con gente buena. No, me tienes que enseñar porque yo no sé usar... Cuando quieras, ¿eh? Ay. Sale la arquera, deja la pelota ahí, que se está abarcando. Nada, dice la árbitra, salió con los puños. Hay un choque que es natural. Pero eso explíquenselo ahí a Mora, que se queda derribada. A ver, así sale la arquera. Uf. Y le da el balón, pero también se lleva a la jugadora del equipo de Toluca. No, es un choque. Creo que tampoco no hay nada, pero sí saca la peor parte. Con el pecho, ¿no? Sí, porque no, se me hace que le pega hasta con la rodilla, entre la rodilla
y el brazo Ángeles. El DJ Eric Márquez, saludos desde Piedras Negras. ¿Que qué liguilla va a estar mejor, la varonil o la femenil? Yo creo que las dos. Yo creo también, que tuviste bastante buena onda con el varonil, ¿eh? Y si la ven por tu DN, mejor, por supuesto. Se pone mucho mejor. Claro. Oscar Armando, ¿que cuál es el Twitter de Caro? C-Weigen7. Es que sabes que se me hace que no, te escuchó cuando dijiste C-Weigen correcto. Entonces no me encontró. C-Weigen7. Ahí estoy en todas mis redes sociales. Ahí la pueden ver con sus pasos de TikTok. Alfredo San Juan, mucha suerte, de Ángeles Martínez. Pero recuerden que ella fue la titular del primer equipo de Tigres campeón. Sí, ella jugó en Tigres. Y ya tiene 5 temporadas con el equipo de León. Ella le para el penal a Rebeca, con el que concreta el primer campeonato. Mira. Ni crean que me acuerdo porque no me importa, ¿eh? Ni crean que lo tengo aquí grabadito, ¿eh? O sea, ¿te dolió? Un poquito. Se vale. ¿Por qué ahorita? No entiendo. Platícanos el cambio en la cancha, por favor, Diana. Dos cambios más por parte de Toluca. Salen de la cancha Yasmín López, lo mismo que Diana Guatemala. Ingresan en su lugar Laura Parra, lo mismo que Brenda Vega. Laura Parra, que tiene el número 13, ¿verdad? Sí. Y así es, con el dorsal 13. ¿Y Brenda Vega con el 31? Brenda Vega con el 31. Sí. Lo anotamos aquí. Y vámonos con el Toluca. Sí, yo también pensé que Laura Parra estaba como para... titular. Para arrancar el juego, normalmente lo hace, es la lateral izquierda del equipo de Toluca, no entiendo, pero ya son cuestiones que los técnicos deciden. Y ahora en los últimos minutos a buscar con su velocidad que se convierta en una jugadora peligrosa por la banda izquierda. Servicio para Nailea, que no alcanza a ganar ese balón, ahí estaba Vidrio, escapa la pelota de la cancha. ¿No te da la impresión, Ileana, que ya los cambios fueron como a la desesperada por parte de Toluca? Pues sí, o sea, ¿te quedan qué? ¿12 minutos? ¿15 minutos con el agregado o algo así? Y ahora, bueno, pues Toluca está totalmente desmoralizado. Tiene que quitarse de la cabeza eso y seguir con el juego que tenían. José, 44 y como 20 mil números más, le pregunta a Ileana que si crees que Pumas está física y emocionalmente listo para quitarle el invicto a Tigres. Yo creo que Pumas es un equipo que físicamente es de los mejores. Y claro, o sea, Pumas al final tiene una garra impresionante y yo estoy segura que van a ir a sacar lo mejor y van a dejarlo todo en la cancha. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Y escuchaba el otro día, ¿no? Decían que una ventaja que pueden tener también es que Karina conoce perfectamente a Tigres. La problemática, Caro, es que pues casi todo mundo conocemos cómo juega Tigres. No, sí, digo, Tigres es un equipazazo. Pues es que para que pares a Tigres tienes que salir en tu mejor día, pedirle y rezarle a los dioses que salgan en un mal día y que hagas tú una tarea exquisita y quirúrgica para poder frenar a un equipo así. No. Ajá. Es imposible, es cierto, pero es complicado. Más un equipo que lleva siendo referente durante tanto tiempo y que es el equipo a vencer. Que te diré que el partido pasado Tigres, yo creo que pudo haber hecho mucho más de lo que vi en la cancha. ¿El de Juárez? Sí. Sí, bajaron el ritmo. Servicio peligroso, el remate y el gol. No. ¡Gol de León! Llegó Calderón, aprovechó el error entre el poste, entre la guardameta Lozano, le cayó a la número 14 y es un justo premio para una de las jugadoras que más ha corrido el día de hoy. Se le encontró, no la pensó, la puso al fondo y se quita la salación. Ahí está diciendo por fin cayó el gol del equipo de León, Dani Calderón, la de San Juan del Río en Querétaro, poniendo el 3-0 el Nemesio 10, gol por el empoderamiento. Con este gol, 5 mujeres de escasos recursos van a recibir apoyo para su desarrollo económico, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Caro, tu opinión del gol. Se desmoralizó el equipo por mucho de Toluca.
Me parece que si acabamos de prender la tele y vemos ese 3-0, no le hace justicia un poco a los primeros 25 minutos que hizo en esta cancha. Es una lástima porque en algún momento tuvo la oportunidad y no tuvo la capacidad o no capitalizó las llegadas, eso es cierto. Y que creo que con el León cerrar el partido y que el Toluca tenga que ir al frente, le deja varios espacios que ya aprovechó el equipo de León. Ahorita escucho los comentarios de Diana y también de Ileana, pero viene el Toluca buscando, pues al menos hacer un poquito más decente el marcador, que se ha ido totalmente para la visita, para el equipo del Bajío, para las Esmeraldas. Difícil pasar por esa zona para Marifer Sánchez. Lo intenta. La gana el Toluca. Mora dentro del área. Parece penal. No, dijo la silbante, que viene ahí muy cerca, recorriendo una forma correcta, y en su interpretación no había posibilidad de marcar penal. ¿Qué te pareció el gol, Liliana? No, pues coincido totalmente con lo que dice Caro, y creo que es eso un tema que se tiene que trabajar muchísimo en el fútbol femenil, la parte de la mentalidad. Tenías muchísimo más que dar desde los primeros 45 minutos y un gol en contra de repente te echa para abajo, y creo que es algo en lo que tenemos que fortalecer a cada una de las jugadoras, ¿no? Ya está el error, pues tienes que te dejo caer. Puede ser el cuarto, el bote que era peligrosísimo. No hubo remate de cabeza, pero después el bote que andaba coqueteando con el ángulo superior de la portería que defiende la guardameta Dani Lozano, Ileana. Sí, te decía, es algo que sí creo yo que se tiene que trabajar muchísimo en la parte de la mentalidad en las jugadoras. Y sí, imagínate, estamos viendo un equipo que no gana desde la jornada 7 y después viene a una cancha que creo que es complicada por lo que le cuesta anímicamente y futbolísticamente, y le hace 3 al Toluca. Sí, esa sí la van a marcar, Caro, de Magaña, cuando ya Mora, que a mí sí me ha gustado desde que ingresó, la verdad es que ha sido una jugadora punzante, provocando a la defensiva, aquí recibe la falta al minuto 83. Ahí estamos observando nuevamente la repetición, creo que es clara la falta y la posibilidad para que el Toluca al menos haga más decoroso este marcador aquí en el Nemesio 10. Ángeles Martínez. ¿Y quién le va a pegar a ese balón? A ver qué surge de esto para el Toluca. 4 jugadoras ahí en la barrera. Diciendo, nadie se quita. El silbatazo. Allá viene el tiro y va por arriba. Le pegó Brenda Vega, pero le pega muy abajo ese balón. Eleva y se va hasta la tribuna. Son 83 minutos desde el Nemesio 10 en la Liga BBVA MX Femenil. Nuestro marcador: León 3, Toluca 0. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas tus 400 a que habrá más de 3.5 goles en este partido, cobrarías hasta 880 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Jesús Velázquez nos manda saludos desde Millsboro, en Delaware. Desde Chicago, Robledo Tomás. Fuerte abrazo para ti. Qué y bueno, padre, síganse. Que vean el fútbol, ¿no? Hasta allá. No, bueno, está afortunadamente la Liga BBVA MX Femenil ha tenido un impacto que va más allá de nuestras fronteras. Tenemos un montón de mensajes de Guatemala, un montón de mensajes de Argentina, ¿no? Luego. Hemos tenido mensajes de países que no sabíamos que llegábamos hasta allá, pero por temas de tecnología ahora podemos viajar y no nos damos ni cuenta. Me encantó ir por temas de tecnología, Bien bajado ese balón, Rob. Sí, mira, aquí está. Ay, no hablen de comida. Pero las enchiladas potosinas y las tostadas borrachas, no sé, esas no sé cuáles serán, fíjate. Esas no te las manejo. Yo tampoco. Guacamayas en León, esas sí te las manejo. Manuel Godínez, por el hashtag Ellas en TUDN, gracias. Y ya nos aproximamos al último lapso del partido. Ahí están preguntando el Twitter de Caro, en fin, toda la buena banda desde New Jersey, también a la familia Mejía. Mejía Carranza, que no te olvides del Carranza. Exactamente, Mejía Carranza.
esto que se va totalmente desviado de la portería que defiende Dani Lozano en este intento que hacía Pau Gómez, que ya metió su gol en el partido. De hecho, ella es la que se encarga de resolver el juego. Pues vámonos con más movimientos en la cancha, Diana Ballinas, y también me gustaría escuchar tu comentario de este 3-0 de León. Sí, se preparan dos modificaciones por parte del conjunto de León. Las que están ya por ingresar al terreno de juego son Brenda Díaz con el número 5 y Bianca Muñoz con el 19. Ahí está Mora. Aguanta, aguanta. Buena pasada. Bien, la teje el equipo de Toluca. El balón que queda a la deriva después de que la toca Magaña. La recoge Ángeles Martínez y se acabó el peligro. Y nos quedaste de ver tu comentario del juego, Diana. Sí, una lástima, ¿no? Por parte del conjunto de Toluca, que prácticamente se jugaba todo en este partido. Con esta derrota se estaría casi, casi despidiendo, si no es que ya despidiéndose de todo, toda posibilidad de estar en la siguiente ronda, lo que es la liguilla. Y bueno, pues el conjunto de León, como bien lo decía Caro, ¿no? Después de una racha de no encontrar la victoria, la viene haciendo aquí, aguándole la fiesta aquí en la Casa de los Diablos. Todavía León busca incrementar el marcador. Rocío Cruz, hermanos Naya, Tere Jonapá, saludos VIP a través de Ramón Aranza, guión bajo oficial. Ya saben que esos saludos son especiales, son para la banda que quién sabe por qué me siguen ahí en redes sociales. Fuerte abrazo. Y ahora sí, nos vamos con los cambios que ya nos habías dicho en la cancha, Diana. Sí, las sacrificadas del terreno de juego por parte del conjunto de León son Victoria Swift con el número 6 y también Paulina Gómez, una de las autoras de las anotaciones con el número 21, sale del terreno de juego y como ya les había comentado, Blanca Muñoz con el 19 y Brenda Díaz con el 5 ingresan a la cancha. Pues ahí están ya todos los cambios, se agotan. Los cambios, se agota el tiempo y León se va a llevar la victoria. Bien trabajada, bien merecida. Aguantando los momentos de mayor apremio cuando sí se lanzó con todo el equipo de Toluca. Calderón ya no puede quedarse con ese esférico que está reventando la defensiva de las del Estado de México. Las Diablas. Todavía, eso sí hay que señalarles, no han dejado de luchar. Quieren el gol de la honrilla, pero cómo alcanzó a estirar la pierna ahí la capitana Liliana Magaña. Aunque ya vea fuera de lugar, pero por las malditas dudas, qué buen trabajo ahí, Liliana. Sí. Si no está en fuera de lugar, ese era un muy buen pase. Sivir solita contra la portera. A ver. ¿Había fuera de lugar, Caro? No había fuera de lugar, ¿no, Caro? No había fuera de lugar. Pero la capitana resolvió de cualquier manera. Sí, muy bien. Sin lugar a dudas, muy bien. Y son complicadísimas esas jugadas para el asistente, ¿no? Saludos al tío Azul y a Victoriosos. Y gracias por habernos acompañado y les pedimos que no se separen de la señal de TUDN. A continuación, Tigres estará enfrentando a Pumas en un agarrón de poder a poder. Pumas necesita urgentemente el triunfo. Tigres no quiere perder el invicto. No quiere dejar nada en casa. Que sufran todos los equipos que se meten al volcán. Y además, se le va a entregar el balón de oro a Zuly Mercado. Como la mejor jugadora de la temporada 2020-2021, tendremos las entrevistas, toda la ceremonia, momentos muy emotivos para rendirle homenaje a esta tremenda jugadora del equipo de Tigres. Le cuesta trabajo salir ahora a León. La pierde Brenda Díaz. ¿Qué te gusta que se agreguen? ¿Unos 5 minutitos? Yo creo que... Es que se hicieron casi todos los cambios. Sí, yo creo que puede ser entre 4 y 5 minutos, ya nos dirá. Además, recordemos que hay un choque sobre la portera. Vamos a ver qué nos dice en un momento más Diana. Salió a pescar mariposas por ahí Ángeles Martínez. No se quedó con ninguna, ni siquiera con el balón. Se va la pelota por un costado. Tú nos dices, Diana, cuando sepas cuánto se va a agregar. 3 minutos más, compañeros. ¿Tres? Muy bien. Ya el 3 minutos. El remate ya no lo vimos, pero creo que no hubo problema para Ángeles Martínez, que al final se queda con este balón. Pues es momento de hacer como el corte de caja, querida Ileana.
¿Qué te gustó, qué no te gustó del juego? No, pues no me gustó Toluca, la verdad. Creo que qué mayor motivación, ¿no? Que tratar de meterte a una liguilla. Tienes la posibilidad, tienes el equipo, y desperdiciar 45 minutos, pues no. ¿Y luego? ¿Y qué te gustó? Y León, la verdad, ¿qué me gusta de Toluca? No digo no. Del partido. Me gustó León. León me gustó. Creo que salió con la propuesta de venir a ganar. Lo está logrando. Pues creo que por lo menos se van a despedir de la liga. Pues bien, ¿no? Todavía quedan unos partidos, pero bueno. Toluca sí me decepciona un poco. Hay una base interesante para León. Ya iremos con el comentario final también de Caro Weigen. Mientras tanto, ahí está Vidrio. Preparaba para sacar con derecha, se equivoca en el pase. La gana el equipo de Toluca. Voy contigo, Caro, tu comentario final a manera de corte de caja del encuentro. Bueno, un Toluca que creo que pudo haber hecho mucho más en la primera parte y que creo que le dio mucho espacio al equipo de León y que aprovechó el equipo de León. Y me quedo también con la reacción en algún momento de León, porque se le complican las cosas en el segundo tiempo cuando tiene mucho más ímpetu, mucho más garra, ¿no? Mucho más fútbol el equipo del Toluca, y como quiera resuelve de buena manera, vuelve a sus bases, también cuenta con una pizca de suerte, es cierto, pero sin embargo creo que lo trabajó mucho más el León durante los 90 minutos que lo que hizo la escuadra de Toluca. La diferencia que fue, sin duda alguna, el gol. El trámite del partido a lo mejor es más sencillo cuando tienes un gol a favor. Aquí hay un fuera de lugar. Diana Ballinas, a veces ya despedimos la transmisión y ya no escuchamos tu último comentario, entonces hay que aprovechar algo que quieras decir en estos últimos segundos del encuentro. Sí, que llegaron a este partido con los papeles invertidos, ¿no? León parecía que tenía la posibilidad de todavía estar en liguilla y caso contrario Toluca, ¿no? Prácticamente así jugaron, así se manifestaron y el resultado pues es convincente, ¿no? Y después de 8 partidos, lo bueno, lo positivo es que León se reencuentra con la victoria, y lo malo es que Toluca prácticamente ya se despide de cualquier posibilidad. En cualquier momento sonará el silbato de Lizeth García, indicando que el juego es historia y que León se lleva al Bajío los 3 puntos. Un poquito de oxígeno, una temporada que ha sido complicada para Scarlett Parada. Trazo con la guardameta Dani Lozano. Ya estamos esperando el silbatazo que llegue en este momento. Se acabó el juego, señoras y señores. El equipo de Toluca no pudo en casa. León llegó